La vida puede ser muy sorprendente a veces. Este hombre tuvo un accidente y estuvo al borde de la muerte. Pero un oso le vio e hizo lo inesperado. Salía humo del vehículo volcado a un lado de la carretera. Había olor a frenos y neumáticos, pero todo estaba extrañamente tranquilo. Entonces, alguien salió arrastrándose del vehículo destrozado. Había sangre por todas partes. Le supuraba de la cabeza. Sentía que tenía un montón de huesos rotos y que estaba gravemente herido. Su cerebro estaba confuso y ni siquiera sabía dónde estaba. Intentó levantar la cabeza, pero entonces solo vio manchas. Sintió el teléfono en el bolsillo y, con mucho dolor y dificultad, se lo llevó a la cara. Entonces sintió lágrimas en los ojos. La pantalla estaba destrozada. Sentía que se moría y no podía hacer nada para evitarlo. Miró al cielo azul. Entonces, un movimiento llamó su atención. Mirando hacia el bosque, apareció una sombra grande y oscura. Era un enorme oso negro. ¿Qué haría el oso? Fabián no podía huir. Si el oso atacaba, apenas podría moverse. No podía creer que hubiera llegado a esto. Fabián siempre había amado a los osos. Incluso tuvo un vínculo especial con uno hace mucho tiempo. No podía creer que probablemente iba a morir de esta manera con alguien cerca. Mientras perdía el conocimiento, Fabián empezó a recordar una experiencia con osos que había tenido unos años antes. Era biólogo y viajaba a zonas con mucha vida salvaje. En aquella época, vivía en el bosque para observar la fauna de la zona y sus hábitats en las distintas estaciones. A menudo podía ver grandes animales, como alces, bebiendo del río cercano a su cabaña, y había obtenido un montón de datos increíbles. Pero una de las cosas que más le entusiasmaba era ver algunos de los osos negros de la zona. Había visto algunos de ellos y observado cómo se preparaban para la estación invernal. Era maravilloso verlos. Incluso algunos de estos osos parecían estar a punto de tener crías durante la época de madriguera. Estaba entusiasmado por aprender más sobre estos animales. Cuando el invierno empezó a avanzar y se hizo más tranquilo en el bosque, él vivía en un parque nacional. Así que había algunos excursionistas y exploradores. Pero durante los meses de invierno estaba casi completamente desierto. Eso le permitiría estudiar el ecosistema sin muchas interferencias externas. Los meses de invierno fueron mágicos. Un día, especialmente frío, salió a buscar leña para la cabaña. Se moría de ganas de sentarse junto al fuego y relajarse. Tenía que escribir unos informes, pero decidió que podían esperar hasta el día siguiente. De repente, oyó algo estremecedor. Unos disparos resonaron en el bosque. No estaba muy lejos, por lo que era casi seguro que habían sido disparados dentro del parque nacional. Si había rangers que venían hacia aquí, normalmente se lo harían saber a Fabián. Además, no dispararían a menos que fuera absolutamente necesario. Se oyeron demasiados disparos a la vez. Lo llamó por la radio por satélite, pero la nieve volvía a caer. Los rangers tendrían problemas para llegar hasta él. Decidió comprobarlo por su cuenta. Se subió a su moto de nieve y condujo hacia los ruidos. Los cazadores furtivos probablemente no esperaban que nadie estuviera tan lejos y pensaron que podrían salirse con la suya. Cuando oyeron que su vehículo se acercaba, salieron de allí. Por lo menos esto lo hizo más seguro para él, pero le dejó con un terrible espectáculo para la vista. La blanca nieve estaba cubierta de sangre y sobre ella yacía un enorme oso negro. Como la habían convencido para que saliera de su guarida, era una incógnita. Pero los cazadores furtivos la habían atraído hasta allí para dispararle, a pesar de que la caza era ilegal allí. Pero esa no fue la parte que realmente le hizo un nudo en la garganta a Fabián. Del lado de la madre había un bebé diminuto que intentaba trepar y pasar por encima de ella. Al hombre le pareció que la cría intentaba despertar a su madre, sin comprender que ya no era posible. Se le partió el corazón. Por lo general, no se debe interferir en la vida de los animales que observas, pero en este caso, eran los humanos los que ya habían arruinado el mundo de este pequeño cachorro. Fabián no iba a abandonarlo y dejarlo morir.
Y eso era exactamente lo que pasaría si él no intervenía y cuidaba del bebé. Miró a su alrededor y no vio ningún otro cachorro. Así que, por suerte, parecía que solo habría un bebé que cuidar. Y ese bebé estaba angustiado, aferrado a su madre. ¿Cómo iba a conseguir que viniera con él? Tenía una pelota antiestrés en el bolsillo con la que solía relajarse y decidió que valía la pena intentarlo, así que se la lanzó a la cría. Solo quería distraerla. Ella vio el movimiento y no pudo resistirse a comprobarlo. Entonces se acercó y la cogió. Ella no estaba precisamente contenta con eso, pero era la osa más pequeña que Fabián había visto nunca. Llevaba una chaqueta gruesa y guantes, y eso le protegió de sus garras y dientes. La pobre Osetna estaba aterrorizada, pero él tenía que ponerla a salvo. Cuando la cogió por primera vez, se dio cuenta de que también tenía una herida en el costado. Parecía que también la había rozado una bala. ¿Los cazadores también tenían intención de disparar a la cría? ¿O estaba cerca de su madre cuando la alcanzó una bala perdida? No importaba. Tuvo mucha suerte de que no la hirieran peor. Pero eso complicó aún más las cosas. La pequeña cachorra necesitaba atención médica. Y él no era veterinario, pero iba a hacer todo lo posible para que superara esta terrible prueba. Al principio, pensó en buscar a otra madre en la zona e intentar que adoptara al cachorro huérfano. Los osos negros suelen adoptar a un cachorro si entra en su madriguera, pero un cachorro que ya estaba herido difícilmente sería aceptado. Además, primero necesitaba atención médica. La pobre Osetna tenía mucho miedo de Fabián, y él no podía culparla. Había visto lo que los humanos le hicieron a su madre. Quería tranquilizarla, pero sus heridas eran la prioridad. La abrazó y miró la herida. No parecía tan grande como para necesitar puntos, así que le aplicó un ungüento que debería ser seguro para los osos y luego la vendó. Cortó una de sus camisas para ponérsela por encima y que entrara en calor y no tirara de la venda. La camisa era enorme y tuvo que cortar mucho de la parte inferior o ella se caería encima. Luego tuvo que pensar qué comería. Pensó que tenía al menos unos meses, así que esperaba que pudiera comer algo sólido. Una vez más, llamó a la estación de guardabosques para explicarles la situación y le prometieron averiguar qué podía darle de comer. Volvieron a llamar para decirle que lo ideal sería comida blanda para perros y frutas blandas. El osetno también necesitaba leche maternizada, pero no tenía nada de eso a mano. Pero había una lata de comida blanda para perros que le había dejado el anterior residente de la cabaña, y Fabián se había asegurado de tener mucha fruta en sus provisiones. El cachorro tendría algo que comer por ahora. Al principio no estaba del todo segura de si debía comer lo que el hombre le ofrecía, pero luego el hambre venció al miedo y empezó a comer. En el puesto de guardabosques avisaron a Fabián de que en el refugio de fauna silvestre no había sitio para el cachorro, pero él tenía muchos permisos que le permitían acercarse bastante a los animales, y decidió utilizarlos para cuidar del cachorro durante un tiempo. Su única preocupación era que necesitaba provisiones para alimentarla. Uno de los valientes guardas del parque desafió el terrible tiempo en una moto de nieve para salir y traerle todo lo que necesitaría. Trajeron medicinas y comida para la cría, todo lo que Fabián necesitaría para cuidarla durante un tiempo. Solo le quedaban unos meses de estudio, pero los pasaría ayudando y estudiando a esta cría. Pasó un tiempo antes de que empezara a confiar en él, pero al final se calmó lo suficiente como para volver a jugar y dormir largas siestas. Cuando llegó la primavera, su herida estaba curada y gozaba de buena salud. También estaba creciendo. Fabián sabía que no podría cuidar de ella para siempre. En algún momento se marcharía, y ella tendría que ser rehabilitada y devuelta a la naturaleza. Cuando hacía calor y estaba sana, la sacaba al exterior y le enseñaba a comer bayas y vegetación. Incluso le enseñó a empujar las rocas para coger los insectos que podía comer dentro. Asumía el papel de su madre en la medida de lo posible, e intentaba enseñarle algunas de las habilidades que necesitaría cuando fuera liberada más adelante.
pero el tiempo que tenía en la zona estaba llegando a su fin. Su contrato había terminado y la cabaña que utilizaba sería asignada a otros científicos o investigadores. Normalmente le encantaba lo rápido que cambiaba su trabajo y que le llevara a muchos lugares distintos, pero esta vez iba a dejar atrás a alguien. El santuario local había aceptado acoger a la cría, a la que había llamado Kota, y cuidarla hasta que estuviera lista para ser liberada. Pero incluso sabiendo que la cuidarían, seguía siendo triste decirle adiós. Vinieron a buscar a Kota el día anterior a la partida de Fabián. Por la mañana, la sacó a pasear una vez más y la dejó jugar. También se despedía del bosque, ya que no sabía si algún día podría volver. Cuando los rescatadores del santuario vinieron a buscar a Kota, ella siguió escondiéndose detrás de Fabián. Estaba asustada y le rompió el corazón permitir que se la llevaran. Pero también sería lo mejor para ella. Tenían experiencia en rehabilitar osos. Cuando se marchó al día siguiente, sabía que el tiempo que había pasado en aquel bosque y con aquel osetno le había cambiado para siempre. El santuario le informaba a menudo de las novedades de Kota, y cuando iban a devolverla a su hábitat natural, incluso le avisaban para que fuera a verla. Pero por desgracia, Fabián estaba en la otra punta del mundo, en África. No podía estar allí ese día. En cambio, le llamaron por vídeo y pudo ver cómo liberaban a Kota, que ahora estaba marcada, de una jaula de viaje y cómo se adentraba en la selva. Era tan grande que apenas podía creer lo que veían sus ojos. La etiqueta permitió a los guardas del santuario y del parque vigilar a Kota y sus movimientos. Un día, uno de ellos llamó a Fabián para darle noticias. Lo que oyó le sorprendió. Kota no tardó en regresar a las inmediaciones de la cabaña en la que solían vivir. El nuevo ocupante nunca interactuó con la osa, pero se acostumbró a que merodeara cerca de la cabaña. Ella nunca intentó acercarse a él, pero siempre estaba allí. Era muy especial verla. Y a Fabián se le encogió el corazón. Parecía que se acordaba de él. O podía ser que se acordara del lugar de los buenos bocadillos, pero prefirió creer que pensaba en él cuando fue a la cabaña. Era un guardabosques local que ahora vivía en la cabaña. Destinaron a alguien allí para detener la caza furtiva y hacerla más segura para los animales al estar aislada de las rutas principales. Hacía 4 años que no estaba allí, y entonces Fabián recibió una noticia emocionante. Parecía que Kota iba a tener su propio cachorro. Era un gran indicio de lo bien que se había adaptado en la naturaleza y de cómo se encontraba. Pero hizo que Fabián echara de menos los espacios abiertos. Había estado trabajando en la universidad local y no había salido a investigar tan a menudo como solía. Empezaba la primavera y decidió que necesitaba un descanso. ¿Qué mejor lugar para pasarlo que el bosque que ocupaba un lugar tan especial en su corazón? Esperaba desesperadamente poder ver a Kota y tal vez incluso a su cachorro. Sabía que era poco probable que se acordara de él, pero quería ver con sus propios ojos lo bien que estaba. Tendido en el duro suelo, con la sangre brotando de su cuerpo, Fabián se despertó. Ahora recordaba. Volvía al bosque cuando tuvo un horrible accidente de coche. La mayor parte de la nieve se había derretido y empezaba a hacer calor, pero una extraña tormenta heló las carreteras. Perdió el control del vehículo que derrapó y rodó por el terraplén. Sentía como si no dejara de rodar y como si trozos afilados de metal le estuvieran cortando por todas partes. Sentía mucho dolor. Estaba seguro de que iba a morir. Y ahora empezaba a esperar que ocurriera rápidamente. No podía soportar este dolor mucho más tiempo. Entonces vio al enorme oso negro que venía hacia él. Se acercó a él y lo olfateó. Pudo ver las gotas de saliva en su boca y el aliento que salía de su nariz. El animal gigante estaba demasiado cerca para su comodidad. No sabía lo que haría, pero estaba actuando de forma extraña. Intentó observarla, pero apenas podía moverse y tenía sangre en los ojos. No veía bien. Pero entonces
ella hizo algo muy inesperado. En lugar de atacarle, se dio la vuelta y se alejó. Por alguna razón, eso hizo que Fabián se sintiera aún más desesperado y solo, como si el último contacto que fuera a tener fuera a desaparecer en el bosque. Se preguntó si ella había sentido que se moría, y ni siquiera se había molestado en intentar atacarlo, ya que casi había desaparecido. Empezó a desvanecerse de nuevo, pero no sabía que la ayuda iba a llegar de una fuente muy inesperada. Allí, tumbado, muriéndose lentamente, Fabián no tenía forma de saberlo. Pero algo extraño estaba ocurriendo en lo más profundo del bosque. El oso que vino a verle tenía una misión. Fue directa a la cabaña que una vez llamó hogar. El caso era que Fabián no tenía ni idea, pero el oso que le estaba mirando era Cota. Su bebé corría ligeramente detrás de ella y debía de estar confuso. ¿Por qué tenía tanta prisa su madre? Cuando llegó a la cabaña, empezó a arañar y golpear la puerta hasta que el residente salió. El guardabosque se sorprendió al ver a Cota en su puerta. Sabía que era ella porque su placa la identificaba, pero estaba muy rara. Nunca se le había acercado, pero ahora parecía desesperada por llamar su atención. No paraba de ladrar y, al final, le pareció que le pedía que la siguiera. Cuando él abrió la puerta, ella corrió hacia la linde del bosque y se detuvo a esperar a que el guardabosques la siguiera. No quería irse sin él, y siguió gimiendo hasta que él la siguió un poco más. Le picó la curiosidad y decidió que iría tras ella. Quería saber qué era tan importante para que Cota se arriesgara a venir a pedir ayuda a una humana mientras tenía a su bebé con ella. Se mantuvo a una distancia prudencial, pero la siguió hasta donde ella quería. Antes de que llegaran, empezó a oler a gasolina y humo. La visión que tenía ante sí era terrible. El coche estaba completamente aplastado y el hombre que yacía en el suelo era un amasijo de sangre. Estaba a punto de morir. Si el oso no hubiera ido a pedir ayuda, habría desaparecido. Fabián había ayudado a Coda cuando era un bebé, pero ahora también le estaba salvando la vida. El guarda forestal asistió rápidamente a Fabián y le contó lo sucedido. Luego, llamó a una ambulancia y enviaron un helicóptero para recoger a Fabián. Tenía heridas muy graves y el camino hacia la recuperación era largo, pero gracias al oso, tuvo la oportunidad de mejorar. Unos meses después, volvió al bosque. El guardabosques le permitió quedarse en la cabaña del bosque y no pasó mucho tiempo hasta que Cota y su osezno aparecieron frente a la cabaña. Se sentó en el porche observándolos. Esta vez no se acercó tanto, pero mirarle desde una distancia prudencial le aseguró que Fabián estaba bien. Verla con su propio bebé era muy especial para el hombre que la había criado. Seguían teniendo un vínculo que no se podía explicar a los demás. Se ayudaban mutuamente cuando más lo necesitaban. Era un animal salvaje, y ahora tenían que mantener una distancia de seguridad. Pero era como si ambos supieran que el amor seguía ahí, y eso había permitido a la osa hacer lo inesperado cuando Fabián más la necesitaba.